luego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana, le canta al cielo su canción. La agilidad mental de un estudiante puede estar condicionada más que por sus capacidades mentales, por su motivación. La aplicación de unas buenas técnicas de estudio que le permitan corregir ciertos hábitos puede mejorar o reforzar su rendimiento académico sustancialmente y fortalecer estímulos muy potentes que le lleven a triunfar donde antes había un fracaso tras fracaso. No se trata de técnicas de memorización, reglas de mnemotécnicas o de lectura rápida. En muchos casos, estas técnicas se superponen, por ejemplo, a una absoluta falta de concentración que le impide potenciar un mínimo rendimiento académico. Es recomendable, así, un método más amplio que ayude a explorar o evaluar las múltiples facetas del estudio y del propio estudiante, su autoestima, sus hábitos, etc. Hay muchos alumnos que no llegan a hacer cosas tan sencillas como subrayar sus libros o sus apuntes. Otros mantienen hábitos alimentarios o de sueño muy negativos, por no hablar de aquellos que tienen una escasa motivación para estudiar o para hacer planes y horarios. En general, en lo que se denomina un mal estudiante, si se profundiza un poco, aparecen múltiples y diversos factores más allá de una única causa explicativa de su bajo rendimiento. Este martes en Mamás en Sintonía hablaremos de técnicas y hábitos de estudio. Que viajen mis pensamientos con esta canción. Familias informadas, temas útiles para todos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Mamás en Sintonía. Ya escuchó usted acerca de este tema. Me da mucho gusto que me acompañe y por supuesto que esté en contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico y también por supuesto que ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas, el 323-6016 y el 323-5626. Arrancamos este programa y bueno, pues ya le decía yo, ¿cómo puedo apoyar el desempeño académico de mi hijo? Hoy hablaremos de hábitos y técnicas de estudio y me acompaña Karina Hernández, ella es psicóloga en desarrollo humano, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantada, un honor, pero sobre todo una gran responsabilidad, ¿no? Yo sé que se llega a muchas mamás y bueno, esperan escuchar muchas respuestas también. Así es, afortunadamente estamos llegando pues a mucha gente, a muchas familias que hoy por hoy buscan esto, informarse y también pues estar al tanto de lo nuevo que se va dando. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos apoyarles en todas las áreas, especialmente pues hoy hablaremos de estas áreas del conocimiento. Y además, como tú bien dices, es una gran responsabilidad traerles especialistas como tú que nos puedan brindar pues herramientas para estos tiempos, ¿no? Que no son tan fáciles porque siempre comentamos el día a día nos lleva a hacer las cosas deprisa, a no detenernos en las cosas esenciales de las familias, de la vida, de los hijos. Entonces hay que regresarnos un poquito, estar en calma y bueno, darles el tiempo necesario a cada uno de los niños en cada una de sus etapas. Pues hoy hablaremos de esto, los hábitos y las técnicas de estudio y me gustaría que me comentaras tú que estás tan de cerca en esta asesoría, en este acompañamiento para los padres, ¿cómo observas el hoy en las familias en cuanto a sus técnicas y en cuanto justamente a los hábitos que están encaminados hoy los niños? Bueno, mira, pues sobre todo los niños traen los hábitos y las técnicas que les han formado sus papás. Si los papás no tuvieron unas buenas técnicas y hábitos de estudio, pues difícilmente los niños van a tener, así nada más a ciencia cierta, qué es o cómo deben de estudiar, ¿no? Yo les comento a los papás, bueno, una cosa es lo que ya sucedió con ustedes y que a lo mejor no tuvieron pues esa guía o esa orientación. Ahora vamos a ver cómo intervenimos o cómo prevenimos que los niños vayan mal en la escuela, no porque no sepan, no porque no estudien. Sí estudian, el problema es que no saben cómo estudiar, ¿no? Y yo les digo a los papás, es bien importante, esto empieza desde que van a comprar los útiles, ¿no?, de los niños, que los acompañen, hacerlos, oye, hijo, vente, vamos, acompáñame a comprar tus útiles, ¿no?, colores, goma, que los niños disfruten este proceso de selección, porque son las herramientas de trabajo. En la medida que ellos disfruten
la compra, la adquisición y que lo hagan suyo, entonces lo van a utilizar, porque luego lo que hacemos las mamás es, ya, aquí está el kit, ¿no? Aquí está y nosotras forramos y nosotras hacemos todo, ¿no? Es más bien involucra a tu hijo, ¿no? Que ahí tú pegas las etiquetas, dependiendo de la edad, ¿no? O sea, tú pegas las etiquetas, tú ordena los colores, saca los colores, por supuesto, ya fueron antes a comprar estas herramientas de trabajo, que es bien importante que lo disfruten, que lo gocen, que si el niño llega a pedir, la escuela pide algún tipo de borrador y el niño ve algún borrador con una figura de su caricatura favorita, cómprenla, es una inversión, ¿sí? Manden la que pide la escuela, pero a él háganle su kit, ¿no? Para casa, por supuesto, que disfrute, que diga, yo quiero borrar, yo quiero escribir, quiero este color, quiero este tono, que prueben, que toquen, ¿no? Además aprenden, ¿no? Así es. Tocando, sintiendo cada una de las texturas, explorando, pues es parte del aprendizaje y además esta motivación que tendrán más adelante, bueno, tiene que ser influenciada por cómo nos observan a nosotros, por la emoción que le ponemos a las cosas. Entonces, si desde un principio nosotros le ponemos, pues, el ánimo a esto, uh-huh, vamos a comprar tus útiles y vamos a hacer esto y vas a hacer cosas lindas, entonces lo ven distinto a diferencia de una imposición. Esto es para que estudies, ¿eh? Porque desde niño tienes que aprender y tienes que sacar buenas calificaciones y a mí me traes puras happy face, por ejemplo, ¿no? Exacto. Puras caritas felices y quiero puras A y quiero puro 10. Entonces, es muy distinto cómo nos dirigimos hacia ellos, cómo les comunicamos las cosas y de ahí podemos partir. Que me platicaras sobre a qué edades es importante que vayamos introduciendo algunos hábitos, desde qué momento ellos ya están observando y ya dividiendo qué es para jugar y qué es también para aprender, que por supuesto también podemos irnos en esa línea que ellos aprenden jugando. Por supuesto que así debe ser, de manera lúdica. Así es, los niños están y aprenden con todos sus sentidos, ¿no? Si nosotros involucramos música, olores, sabores, colores, ellos van a aprender muchísimo más fácil, ¿no? Y sí, efectivamente, esto empieza desde bebés. Desde chiquitos, desde que empiezan ellos a tener uso de razón y que empiezan a observar a mamá leyendo, a mamá estudiando, o a mamá todo el tiempo en el celular, o a mamá todo el tiempo en la computadora. Ellos van después imitando el rol con el que se identifican, ya sea mamá o papá, ¿no? Con las personas que estén también más cercanas. Entonces, esto es desde chiquitos. Yo esto estoy hablando antes de los 10 años, ellos imitan o hacen solo lo que mamá les pide, ¿no? A ver, haz esto, de manera como automática o por observación. Pero a partir de los 11 años, ya ellos empiezan como a tener un análisis más concreto y decir, ok, creo que a mí me ayuda a estudiar de esta manera, ¿no? Me gusta estudiar así, me gustan estas asignaturas, no me gustan estas otras. Todo lo anterior es más bien los mensajes que mamá o papá o quien esté cercano a ellos les manda, ¿no? Ay, tu tarea de inglés, y yo ni sé inglés, a ver, vamos a ver en la computadora. Ay, español, a ver, que llegue tu padre y te enseñe matemáticas, ¿no? Entonces sí es muy difícil o es muy fácil. Todo depende de cómo nosotros, los padres o los tutores que estemos con los niños, hablemos de las asignaturas, hablemos de la escuela, hablemos de las tareas. Yo creo que las tareas no son para estresar a los niños, ¿no? Y espero que tampoco a las mamás, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que disfruten, ¿no? La principal forma de aprendizaje de los niños a edades tempranas es el juego. Si hacemos la tarea así como una rutina, como una responsabilidad, pero a través de un juego, uh-huh, ¿sí? Pues excelente, ¿no? Que los niños lo disfruten. En cuanto uno vea que el niño ya empieza a estar como incómodo y no me sale la caligrafía, y tomémonos un tiempo, un receso, vasito de agua natural para hidratar muy bien el cerebro, ve al baño, despejar un poco, como cuando están en el salón, ¿no? A ver, te me estás durmiendo, a ver, quieres ir al baño, distráete un poco y regresas, ¿no? Y también en tener muy en claro que los niños necesitan moverse cada minuto, que son inquietos y la paciencia debe ser de nuestra parte. Con esto nos damos una pausa. Gracias por estar con nosotros. También agradecemos a todos los que nos están sintonizando en este momento y queremos mandar un saludo a quienes están al pendiente del programa a través de la radio, por supuesto, por las frecuencias del sistema michoacano. Regresamos.
Cuando se asoma por la ventana, le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Son múltiples y diversos los factores que influyen en el desarrollo académico de nuestros pequeños, pero debemos estar ahí presentes, pues, para acompañarles en este camino. Gracias a Karina Hernández, que se encuentra hoy con nosotros en el estudio de Mamás en Sintonía. Y bueno, pues antes de la pausa decíamos esto, la importancia de que la persona que esté al lado del pequeño, que ya no es su maestra, que llega a un lugar como es el lugar que lo acoge, que lo recibe, entonces el niño debe estar cómodo. Ya hablaremos más adelante de cómo debe ser, pues, este lugar en donde el pequeño debe estudiar, pero cuando comienzan a aprender, cuando los libros son nuevos para ellos, cuando descubren cosas, es ahí donde debemos de manejárselos, pues, con cierto cuidado, y también el manejo de nuestras emociones es muy importante. Sobre todo porque ellos están sumamente atentos a lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y perciben, pero sí, claramente, cuando alguien está estresado, cuando alguien está molesto, cuando alguien está triste. Incluso nos llegan a hacer preguntas, ¿no? Oye, mamá, ¿estás enojada? ¿O qué tienes? ¿O qué pasa? O se comportan de otra manera también, ¿no? Y sí, efectivamente, las emociones aquí juegan un rol sumamente, sumamente importante, ¿no? Sí, es importante eso, y también saber que a través de estimulación temprana, a través de esta estimulación que podamos dar a nuestros hijos desde que nacen, yo les he comentado, nos han compartido los especialistas, hay que tocar a nuestros pequeños, hay que enseñarles que tienen, pues, una manita, otra manita, un pie, el otro. Ellos van conociendo su cuerpo, poco a poco van escuchando algunos sonidos, poco a poco van reconociendo algunos colores, y es ahí donde comienza esto, el aprendizaje. Por supuesto, incluso en las primeras tareas, por pequeñitos que sean, estamos hablando de quienes van a maternal o en kinder, poderles incluso poner un tipo de música suave, relajante, para que ellos empiecen a identificar que el hacer tareas, que el trabajar, se puede disfrutar. Puede ser un espacio relajante, suave, donde están, pues, adquiriendo algunas destrezas, ¿no? Y lo que comentabas al inicio, la importancia de los libros también, ¿no? Tener libros con diferentes texturas, ¿sí? Poder tener un espacio específico para esos libros, ¿no? Ponerlos como por niveles, conforme se vayan adquiriendo, y nunca deshacerse de ellos, a menos que sea para algún donativo especial o para compartirlos con alguien más, pero darles un espacio importante en la habitación o en algún lugar de la casa de libros. Que será un tesoro para ellos. Para los niños. Un padre de familia me compartía una inquietud, el hecho de que el niño vaya a maltratar los libros, porque nos recomendaron hace unas semanas, hace algunos días, sobre que tengan, por ejemplo, el canasto de los libros, o que los tengan, pues, muy a la mano. Me parece que hay que dejarlos, ¿no?, que exploren. Hay libros especiales que pueden morder, que pueden tocar, y en ese momento, pues, ellos quieren conocerlos, quieren saber qué pasa, y me parece que estresarnos porque se maltraten, en ese momento hay que enseñarles a que cuiden, pero también no estresarnos porque lo van a explorar. Así es, yo lo que recomiendo es adquirir un mueble pequeñito, no muy a alto, su a su altura, a su alcance. Se ordenan los libros, incluso las mamis más obsesivas lo que hacemos es ordenarlos de entre más grande el libro a más pequeño, ¿no? O por colores, y vamos, que ellos, los niños, ayuden a estar ordenando los libros, que los toquen, porque si nosotros, no, se va a romperse, entonces, ay, no, gracias, libro, no. Y empiezan, ¿no?, entonces, a tener aparte de libros una ya barrera, con, ¿no? Exacto, hay libros ya con hojas o un tipo de papel o cartón muchísimo más grueso que ellos pueden estar manipulando. No les vamos a dar un libro que solamente tenga un papel muy, muy suavecito, ¿no? Sí va a haber alguna ocasión en que quizás se desgarre la hoja, pero bueno, no te preocupes, hijito, hay que hacerlo con más cuidado, se pega y mira, vamos, y enseñarle al niño cómo utilizar estos
Además, como decíamos, hay texturas, hay también esta literatura que va de acuerdo a las edades, uh-huh. y hay que ser muy conscientes a la hora de adquirirlos y pues leer, ¿no?, sobre qué es. Compartir ese momento es ideal con los pequeños. Hay un debate, psicóloga, sobre esto, un debate que se ha ido acrecentando en los últimos días, en los últimos meses, que nos dicen esto de las tareas. Es importante que los niños puedan reforzar sus conocimientos a través de las tareas que hacen en casa, o los estamos forzando a que llegan cansados de la escuela, quieren disfrutar a sus papás, quieren jugar y ahora vamos a hacer la tarea. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo creo que, en primera, no creo que estemos preparados para dejar de lado las tareas, porque si se dejan de lado las tareas, los adultos en México, lamentablemente, aún no estamos preparados para hacer algo productivo con ese tiempo en que ya no se hacen tareas. Entonces, digamos que aquí beneficia que haya tarea porque pues estamos acompañando a los niños, ¿sí? Los niños tienen un refuerzo en casa y efectivamente debe de ser una tarea, incluso casi para que tengan una hora, hora y media, dependiendo de la edad, ¿no?, elaborando algún tipo de tarea, pero no toda la tarde. Ese es el problema, que ahora encontramos escuelas o instituciones donde saturan de tarea y pareciera que el orgullo de la institución o del profesor es decir, ay, a mi hijo le dejan muchísima tarea y está haciendo tarea, porque, ojo, sí está desarrollando habilidades, pero está dejando de lado otras, ¿no? Como a lo mejor el deporte físico, ¿no?, la imaginación, la creatividad, que no tienen en ese momento a lo mejor que ver específicamente con alguna tarea, aunque se pueden combinar, por supuesto, de la mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que tener una rutina es bien importante, sí que haya tareas, pero no considero que el exceso de tareas sea garantizar que el niño va a tener un buen desempeño en la escuela. No, definitivamente no lo considero así. Los niños están para aprender jugando, aprender observando, aprender creando, ¿sí? Habrá que ver también qué tipo de tareas les dejan, ¿no? Si solamente es sigue 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o si le piden crea, genera, inventa. Sí, claro, aquí hay diferentes materiales, acompaña. Yo creo que de ley es acompaña a tu hijo cuando hace la tarea, dale un acompañamiento. Si no es estar sobre él, es si cómo vas, en qué te puedo apoyar, mira qué bonito lo estás haciendo, y darle sobre todo palabras que refuercen positivamente el trabajo que está elaborando, aunque consideremos que lo puede hacer mejor. Ojo, nunca, nunca decir la palabra pero, ¿sí? Es decir, mira qué bonito lo estás haciendo, pero podrías hacerlo mejor, porque ya el pero te saliste de la línea. Sí, claro. Entonces, mira qué bonito lo estás haciendo, sin embargo, considero, ¿no?, veo que puedes hacerlo mucho mejor. Y es que además con nuestro lenguaje les estamos exigiendo mucho. Por ejemplo, hacíamos alguna vez referencia a esto de colorear los mandalas, uh-huh. que también es muy útil, uh-huh. en el plano espiritual, en el plano de las emociones y también pues en el desarrollo, ¿no? Pero entonces, a una mamá o un papá colorear un mandala, nos damos cuenta de que no es tan fácil salirse de la línea. Sin embargo, les estamos exigiendo a un pequeño que va a maternal o a kinder que no lo haga, ¿no? Entonces, también esa parte de estar nada más determinando cómo queremos las cosas, no le damos esa facilidad a ellos para desenvolverse. Claro, sobre todo hay que observar no cómo está haciendo o cuál es el resultado de cómo le está quedando la tarea, sino cómo estamos viendo al niño que lo hace. Está angustiado, le está disfrutando, tiene una sonrisa, está cantando mientras está la forma coloreando, cómo está presionando, eso habla también mucho de la emoción en ese momento del niño, ¿no? Independientemente de si se está saliendo o no, claro, esas son maneras que va a ir él mejorando, sí, pero más bien es cómo se está sintiendo el niño al momento de estar trabajando. Y ojo, también muy importante, cómo te estás sintiendo tu mamá, sí, al momento en que estás ahí con tu hijo acompañándolo haciendo la tarea, ¿no? Sí, ¿Qué tanta prisa llevas porque él termine? Exacto. Él tiene su tiempo, tú tendrás otras cosas que hacer, pero el niño tiene su tiempo. Que se tome como una imposición y que se tome como un deber y no un momento de reforzar los conocimientos, disfrutarlo y además compartirlo. Así es. Ustedes tienen este contacto día a día con los padres de familia que llegan con una preocupación, pero parece que ya es esto, toman esta asesoría, cuando ya están preocupados porque hay algunos focos rojos que están determinando que algo está sucediendo, ¿no? Que nos refieren en las escuelas
que no van por buen camino, que tienen algún padecimiento, que no se concentran, que los ven cansados. ¿Aquí sería importante una valoración? Por supuesto que sí. Nosotros en TREC lo que llega mucho es son niños mayores de 10, 11 años, ya con problemas académicos, ya con un problema académico, los papás dicen, es porque tiene bajas calificaciones, ¿no? Eso es un problema académico, ¿no? Y llegan todos preocupados, angustiados. Ya les y ponemos lo que nosotros, la etiqueta, ¿no? Así es, lo que nosotros en TREC realizamos es una valoración de técnicas y hábitos de estudio, ¿sí? Donde precisamente se ve cómo está estudiando el niño, ¿sí? ¿Cuál es la técnica que está utilizando, ¿sí? Y sobre todo en qué espacio, cómo es su espacio en el que estudia, cómo es la luz que usa cuando está estudiando, ¿sí? Cómo se alimenta. Incluye una serie de factores bien importantes, ¿sí? Desde una sana alimentación, desde el espacio donde estudia, desde si subraya o no subraya algunos los textos que está estudiando, ¿sí? Y ojo, también darnos cuenta de para qué está estudiando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Muy bien, pues sobre esta valoración y mucho más que tiene que ver con el desarrollo académico de nuestros hijos y también pues esta sugerencia para poder estar al tanto de ellos a manera de no presionarlos, que sea pues una forma de vida, ¿no? El tener, así como tienen hábitos de higiene, que también los tengan a la hora de estudiar. Con esto y más, vamos a regresar y queremos también compartirles que estamos a su disposición en nuestras líneas telefónicas. Regresamos. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Que viajen mis pensamientos volando hasta. Se levanta en la mañana a tomar un baño de sol y cuando se asoma por la ventana le canta. Los padres de familia buscamos mucho las causas y las explicaciones del porqué en todo. Entonces, llegamos a un momento en que nos están comentando en las instituciones educativas que algo sucede con nuestros hijos, que están teniendo pues un bajo rendimiento escolar y nos hacemos preguntas y en muchas ocasiones decimos, bueno, pues es que en la escuela no les están enseñando de la mejor manera o no les explican cómo estudiar o no saben cómo dejar las tareas. Bueno, desde casa es donde se forja todo esto, donde debemos de trabajar y como decíamos desde un principio, desde temprana edad, formarles estos hábitos y bueno, pues con la motivación necesaria poder hacer estos deberes y les podemos llevar así. Estamos platicando sobre esto de la valoración, qué beneficios tiene porque, bueno, ya llegó este momento en que no se tuvieron los cimientos necesarios y está sucediendo algo, pero hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para hacerlo, para acercarnos a los especialistas y saber a partir de ahí qué poder hacer. Así es, a partir de los 10, 11 años se puede, hasta los 18 o incluso más adelante, se puede hacer esta valoración, ¿no? Platicar con el joven, con el chico, con el adolescente, ver cómo es que está estudiando, pero algo que te comentaba es, ¿para qué está estudiando? Que es una pregunta un tanto distinta al por qué, ¿no? ¿Por qué estudias? Pues porque me lo pide mi mamá, porque me lo piden en la escuela, porque tengo que aprobar los exámenes, sino más bien reformular la pregunta. Y entonces, ¿para qué estás estudiando, no? ¿Para qué estudias matemáticas? ¿Para qué estudias cada una de las asignaturas, no? ¿Cuál es el beneficio directo, sí, que vas a tener al estudiarlo, no? Y sí, es ahí cuando los jóvenes pues ya no saben qué contestar. O sea, contestan un por qué, pero un para qué muy difícilmente, ¿no? Y es ahí donde hay que también poner atención, porque entonces yo le pregunté a los papás, ¿para qué envían a sus hijos a la escuela? ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque tienen que cumplir con un nivel académico o social que se solicita para tener un empleo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo envías? ¿No? ¿Para qué? Para que disfrute, para que se estrese, para que sea una persona productiva y que pueda brindar algo a la sociedad, que pueda brindar un servicio adecuadamente, o vamos, sí, la diferencia entre por qué y para qué.
Y desde ahí los niños van teniendo metas, ¿no? Van teniendo ciertos retos en la vida y van conociendo que hay exactamente esto, un para qué. Y aquí tiene que ver mucho la escucha activa y el hecho de que también seamos creativos para preguntarles y para escucharles. ¿Qué tal te fue a la escuela? No limitarnos a bien, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué te gustó? ¿Qué más disfrutaste este día? Así es, sobre todo no contaminarlos con nuestras propias expectativas que tenemos de los hijos, ¿no? Los hijos son una persona aparte y ellos tendrán un camino que ellos irán haciendo, ¿sí? Y alcanzarán lo que quieran alcanzar, ¿no? Y muchas veces los papás sentamos en ellos una expectativa, ¿no? Tienes que ser de 10. Si yo fui de 10, tú tienes que ser de 10. No me bajes de 8. Es que un 9, ¿cómo? Es que un 7, peor. Es que un 6, ya están todos alarmadísimos, ¿no? Entonces, yo creo que cada persona también tiene su tiempo, ¿no? Y hay que respetar mucho los tiempos de los hijos, ¿no? También no hay que comparar. Hay chicos que son muy adelantados en un grupo, ¿sí? Y chicos que van un poquito más atrás, pero van bien. Lo que van haciendo, lo van haciendo bien. Entonces, no lo compares con ningún otro compañero, ni luego entre mamás, ¿no? Platicas que mi hijo ya sabe leer, ¿no? Es que el mío, pues más o menos, ¿no? El mío todos nada, ya lo quiero cambiar de instituto. El ritmo, ¿no? Así es. Muy distinto. Así y entre hermanos también no hay que hacer eso. Por supuesto, no. Es lo peor que podemos hacer como padres, comparar a los hermanos, porque entonces estamos creando ahí una rivalidad muy fuerte que llega a no superarse en la adultez, ¿eh? Y esto se lleva de calle. Esto de las calificaciones que tú bien comentas, pues no es el reflejo ni del conocimiento, ni de la inteligencia, ni del aprovechamiento y además, pero sí lo puede hacer de las emociones, por ejemplo. Hay que estar también muy al tanto de qué está sucediendo en el ambiente familiar en ese momento, porque nos están diciendo, bueno, pues tenía puro 10 el primer mes y ahora nos ha bajado a un 7, ¿no? Algo está pasando ahí y también por eso debe de haber un equipo multidisciplinario en una escuela que nos diga, bueno, estamos observando que el pequeño viene con sueño, que el pequeño llora mucho, incluso pues un niño como tú decías de 10 años, ¿no? Hay que estar muy al tanto de las emociones y de que ellos sepan cómo identificarlas y también tratarlas. Así es, sobre todo saber qué está pasando en casa. Normalmente cuando hay algún cambio drástico, ya sea en la conducta, en las emociones, en lo que está experimentando el niño en su día a día, pues tiene algo que ver con lo que está pasando en casa. Sin embargo, cuando ya uno se acostumbra a que, bueno, mi hijo es de 6, mi hijo es de 7, ¿sí? Pero llega un momento en que llega a la secundaria, a la preparatoria, y ese estilo de aprendizaje ya no le está funcionando para tener al menos un 6 y un 7, sino que ya empieza a reprobar asignaturas, es cuando es importante ahí detenernos y realizar una valoración de técnicas y hábitos de estudio, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver que sí, depende mucho de lo que los papás hayan forjado al principio, pero ahorita también depende mucho del niño, ¿no? O del joven, y de ver de qué herramientas le estamos proveyendo al niño o al joven para destacar o desempeñarse adecuadamente en lo académico. Es que podemos estar hablando de que es un 10 que fue impuesto, bueno, que fue motivado por, no sé, obligar al pequeño a que tenga esa calificación y lo logra porque lo logra y lo puede hacer memorizando, por ejemplo, ¿no? Logra ese 10. Pero entonces lo que decíamos, no te va a reflejar el éxito en la vida, ni como ya un profesionista, el hecho de que en tu boleta hayas tenido puro 10. Así es, híjole, a mí me han llegado chicos de 10s que no tienen amigos, ¿no? Pero tienen su 10, ¿no? También he sabido de colegas o de colaboradores de 8s que tienen un desempeño y cargos directivos muy, muy buenos, con un desempeño muy, muy bueno. Entonces, el 10 no garantiza el éxito en la vida, ¿no? Más bien es cómo te desarrollas en todas tus dimensiones, ¿no? A través de toda tu vivencia o tu etapa escolar, ¿no? Entonces, un 10 no nos dice realmente si el niño aprendió. A lo mejor memorizó muy bien. Híjole, a lo mejor copió muy bien. No lo sabemos, ¿sí? A lo mejor es muy bueno, ¿sí? Y puede ser que efectivamente esté teniendo un muy buen desempeño. Felicidades, ¿no? ¿Qué te da el memorizar y qué te da el aprender y razonar lo que estás estudiando? Mira, cuando uno memoriza, si no se te olvida, al menos no vas a saber en qué te sirve en la vida, ¿no? Cuando realmente aprendes,
entonces tú ya sabes de qué manera lo puedes aplicar en tu día a día o de qué te va a servir esa herramienta que te está dando la escuela para tú desempeñarte adecuadamente, ¿no? Llegamos al aprendizaje significativo entonces, ¿no? No nada más memoriza, porque hay chicos que memorizan muy bien, incluso ahora con tal de tener el tiempo para estar en la tablet o en su celular, pues estudian en media hora, ¿sí? Dicen, sí, ya me lo aprendí, ¿sí? Son chicos muy inteligentes y sí, efectivamente, pues memorizan y se llevan la idea de lo que trata el tema, aunque en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Ellos se distraen muy fácilmente. Están, recordemos que tanto en la etapa de la primaria como en la secundaria están en una etapa de socialización. La prioridad para el ser humano en esa etapa de su vida es socializar, es hacer amigos, ¿sí? Y entonces, pues lo que quieren es socializar, no estar haciendo la tarea o estar estudiando todo el tiempo. Y es muy fácil que se distraigan, y más ahora con tanta tecnología, claro, ¿no? Que hay, o redes sociales donde, pues efectivamente, pues ahí socializan. ¿Podemos aprovechar esta etapa de el gusto por socializar haciendo trabajo en equipo? Esto me lo contestas después de una pausa, porque es importante eso, que aprendan a que también se puede trabajar con el otro y pues darse la mano y pues juntos avanzar en algo que puede ser pues muy redituable para después. Muchas gracias por estar aquí. Con eso nos damos una pausa, regresamos con más. Esto es Mamá Sin Cintura. En la mañana a tomar un baño de sol. Cuando se asoma por la ventana, le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día que se expanda con el. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo. Con esta música de La Totuga, un convenio que se ha logrado gracias a Colombia con esta empresa que tiene las canciones con el nombre de nuestros hijos, música personalizada. Regresamos y agradecemos por supuesto a los que también nos ven por allá por Colombia. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Mamás en Sintonía. Hoy estamos desarrollando un tema bien importante: ¿cómo podemos apoyar el desarrollo académico de nuestros hijos desde casa? Y también cómo podemos acercarnos a las escuelas donde están nuestros pequeños, a los especialistas cuando pues hay algo que estamos detectando que no va tan bien. Decíamos antes ya a la pausa que hay que aprovechar etapas bien importantes de los hijos, como cuando lo más importante para ellos es socializar. Entonces de ahí, bueno, quieren socializar, quieren convivir con los pequeños, pues vénganse, vamos a hacer la tarea juntos y el trabajo en equipo pues va a determinar en mucho cómo se van a desarrollar cuando ya sean unos profesionistas. Así es, bueno, si sabemos trabajar en equipo, yo creo que ahí ya ganamos buena parte de cómo pueden ellos aprender socializando, ¿no? La situación hoy en día es que difícilmente sabemos trabajar en equipo. Una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es repartir al equipo el trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí, al inicio, en su primer trabajo en equipo que realicen los chicos, es acompañarles y explicarles, incluso desde la escuela, ¿sí? ¿Cómo es que se trabaja en equipo, ¿no? Y no permitir que solamente haya un reparto de trabajo, ¿no? Entonces es muy bueno a lo mejor reunirse en la casa de un amigo, pero que la mamá que sea la dueña de la casa, pues que acompañe a los chicos, ¿sí? Que supervise, que esté al tanto de cómo se está realmente trabajando en equipo y, por supuesto, acompañarse también de la tecnología, se vale, ¿no? Saber buscar en un buscador académico, ¿sí? Porque hoy en día tú escribes una temática y te aparecen infinidad, ¿no? Pero pues finalmente no sabes la fuente de esa información. Entonces, ¿cómo encontramos estas fuentes fidedignas que nos pueden ayudar a los padres para acompañar a nuestros hijos a hacer sus tareas y no solamente irnos a Google, por ejemplo? Así es. No, pues incluso desde Google. Desde Google tú pones Google Académico y te aparece el Google Académico, ¿no? Y ahí te aparece una serie de libros, de investigaciones y sobre todo, muy importante desde chiquitos a los niños, enseñarles el valor de ver la referencia. ¿Quién escribió? ¿Cuándo escribió?
quién hizo la investigación, cuándo se hizo la investigación, en dónde se hizo la investigación, para fomentar también en ellos esta inquietud por yo algún día quiero escribir y quiero que los que otros niños o otros otras personas descarguen mi material que investigué y que hice de fuentes fidedignas. Pero ojo, se sugiere que un 20% de la información que se trabaje pueda ser de copy-paste. Sí, ojalá que no, sino más bien interpretar y analizar, uh-huh. ¿no? Pero sí, que no haya más de un 20% de información que se haya buscado desde internet, ¿no? Sí, un 20%, pero un 80% desde mi propia investigación en textos, en la biblioteca. ¿Qué tanto vamos hoy por hoy a la biblioteca? Lamentablemente ya no. No, yo espero que las instituciones sigan acompañando a los niños, llevándolos a las bibliotecas públicas, porque sí es muy importante que ellos conozcan, que vean la infinidad de libros que pueden encontrar de una sola temática, ¿no? Estas fuentes, el tocar, el oler un libro más viejito a uno más nuevo, las pastas, el ambiente que se puede, el silencio, disfrutar también, saber disfrutar del silencio. Hoy en día no disfrutamos del silencio, ni las mamás, ni los adultos, los chicos normalmente tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es sumamente importante. En esos tiempos solemos satanizar a la tecnología y decir que no les hace bien a nuestros pequeños y que ya no investigamos. Bueno, ya era un ensayo el hecho de que ya no investigábamos y decíamos, bueno, pues recurro a la papelería porque compro mi monografía y ahí viene toda la información. Era algo similar a lo que estamos haciendo hoy por hoy, ¿no? Lo investigamos de una fuente que es solamente pues dar un clic, lo descargamos, lo copiamos, pues ya era un ensayo. Entonces, ¿podemos acercarnos a estas herramientas? Bueno, sin salirnos de este límite, pero también es muy importante este hábito que se vaya formando y este ambiente que vean a los papás leer, a los papás informarse y también, bueno, es así como los llevamos al parque, pues vamos a dar una visita a una biblioteca. Así es, y efectivamente se puede incluso investigar desde textos, desde el internet. Pero la investigación, como bien tú lo comentabas, pues no es un copy-paste, ¿no? Es más bien un análisis, ¿ok? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice? Incluso desde chiquitos, ¿no? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este otro? Y este otro, ¿no? Ok. Y darles a cada uno como... ¿Y qué pienso yo? ¿Y qué pienso yo? Por supuesto, ¿no? ¿Cuál es mi análisis personal? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y ojo, darles permiso a los niños de que digan, pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con este autor porque yo considero que esto y esto y esto y esto. Pues adelante, felicidades, qué bueno, ¿no? Tú da tu punto de vista, lleva a escuela lo que te están pidiendo, pero bueno, externa esa observación tuya que es muy valiosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando el pequeño interroga a la mamá, al papá y estas personas, los padres de familia, no están preparados, no están al tanto, no están actualizados ni informados? ¿Qué tiene que hacer un padre al contestar esto que les está preguntando un pequeño? Pues primero reconocer que no está actualizado en el tema, pero que le permite un momentito, ¿no? Ir y recurrir primeramente a un texto, ¿no? Explicarle, mira, yo no recuerdo esto, pero vamos a investigarlo aquí. Este es un libro de historia, vámonos al año, y lo vamos observando. Ahora vamos a comparar con la información que dice en internet. Mira, sí coincide, mira, que hay un cambio de fecha, entonces no podemos guiarnos por dos fuentes nada más, vamos a un tercero, ¿no? A ver qué fechas nos dan y hacerlo junto con el niño. Esa es una manera en que le damos el recurso al niño de saber qué hacer cuando no sepa algo, porque no todos sabemos todo en esta vida, ¿no? Entonces reconocer, mire, hijo, la verdad no me acuerdo, ¿no? Pero hace muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a investigarlo, mira, acompáñame, es divertido. ¿Sí? Es importante, como decíamos, desde que son muy pequeños, esto de inculcarles ciertos hábitos, ciertas técnicas. También es bien importante tener en cuenta el tiempo en que tenemos esta plasticidad cerebral. Uh-huh. Es bien importante porque de ahí, pues es una masita que podemos ir moldeando y a partir de aquí hacer muchas cosas tal y como aprender idiomas, por ejemplo. Así es, bueno, sumamente importante tener actividades
extraescolares, ¿no? Que puedan realizar actividad física, alguna actividad artística. Hay que detectar en nuestros hijos qué es lo que, dónde está más su oportunidad, ¿no? Uh-huh. De crecer más. ¿Qué le gusta? Las artes, ¿no? ¿Qué le gusta? La actividad física, y sobre eso apoyarlos e irlos canalizando, ¿sí? Para que realicen estas otras actividades. Sí, porque hablábamos del hecho de no comparar, no porque al más grande le gusta el taekwondo, quiere decir que también al pequeño le va a gustar, sino el otro pues puede disfrutar el bailar, por ejemplo, ¿no? Así con es. Esto nos vamos a ir a una pausa, y también estas diferencias entre niño y niña, ¿qué tal si al niño le gustan las actividades que hace su hermanita? No pasa nada, ¿no? Hay que ir también detectando qué es lo que ellos disfrutan. Con esto nos damos una pausa, regresaremos ya con nuestro último bloque de Mamás en Sintonía. Regresa. Y cuando se asoma por la ventana, le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día. Que se expanda con el viento mi gran emoción. Que viajen mis pies. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma. Para quienes se recomienda una valoración en cuanto a sus técnicas y hábitos de estudio, bueno, pues quienes los están llevando a cabo, a dónde dirigirnos, pues eso y más nos dirá Karina Hernández, que se encuentra aquí en el estudio de Mamás en Sintonía. Bueno, pues Cari, redondeando el tema, todo lo que tiene que ver, todo el ambiente, el entorno, que puede favorecer el desarrollo óptimo para nuestros pequeños, y cuando observamos que algo sucede, podemos acercarnos a ustedes como especialistas. ¿En qué consiste esta valoración? ¿Para quiénes se recomienda? ¿Y cuáles son los aspectos que toman en cuenta para hacerlo? Así es, mira, se recomienda para niños de 10 a jóvenes de 18 años, ¿no? Se puede incluso un poquito mayores, pero donde vemos que hay más necesidad de esta valoración de hábitos y técnicas de estudios es de entre 10 a 18 años. Y lo que hacemos es, bueno, tener una entrevista con el chico y ver cuál es la motivación al estudio que tiene, ¿no? Se platica también con la mamá o con el papá, y con el chico se valora lo que es, cómo estudia, dónde estudia, en qué horario estudia, cuáles son los alimentos que consume en el día, cuáles son los recesos, qué tipo de bebida toma, si es agua natural o si es agua que artificial, vamos, jugos. Toda esta parte es bien, bien importante, ¿no? ¿Qué mobiliario? Sí, ¿en qué mobiliario acostumbra a estudiar? Porque muchas veces los papás decimos, no, es que sí estudia, y estudia bien, y estudia mucho, pero no sé qué pasa, que en los exámenes le va muy mal. ¿Seguro realmente que estudia bien? ¿Está descansado? ¿Está despejado? ¿Tiene calor? ¿Tiene frío en el ambiente? ¿Está muy oscuro? ¿Hay mucha luz artificial? ¿O hay luz de día? ¿Lo hace al inicio o al final del día? Y sobre todo la alimentación, hace actividad física, toma agua natural, todo esto se hace en la valoración, se hace el estudio, se coloca en un rango, en una escala para ver cómo está en estos aspectos y se le da una sugerencia, porque muchas veces sí tienen un espacio para el estudio, pero el espacio para el estudio no es el más recomendable. Un ejemplo, la habitación. Sí, ok, es que estoy en la habitación, ok, exactamente en qué lugar de la habitación, en la cama. No, por Dios, el cerebro ya sabe que la cama es descanso, entonces te va a dar sueño, no, o está la tele, error tener televisión en la habitación de los hijos, no debe de haber televisión en una habitación de los hijos. Entonces lo que se recomienda es tener un espacio propio adecuado, ¿sí? Incluso ergonómicamente diseñado para el estudio, ¿sí? Se le dan una serie de recomendaciones y se entregan resultados a los padres junto con el hijo, porque este es un trabajo en equipo, este es un trabajo en el que ambas partes deben de participar,
¿sí? Uno con los elementos o con los materiales que se necesiten, ¿sí? Que haya, que sea necesario adecuar o acompañarle y decirle, acuérdate que no, mejor no estudies aquí, porque no buscas otro espacio, o mira, ¿qué necesitas para sentirte más cómodo? Uh-huh. ¿Sí? Y no es tanto el proveerle de todo lo que quiera para que pueda estudiar. No es que yo necesito esta super libreta carísima, costosísima, con una pasta padrísima para poder estudiar. No, no se trata de lujos, uh-huh. ¿no? Se trata de acondicionar espacios adecuadamente con lo que a lo mejor ya se tiene. Y donde se sienta el bien. ¿No? Uh-huh. Exacto, donde se sientan bien. Y sobre todo, reitero, bien alimentados y bien hidratados. ¿No? El lugar más recomendable, ¿dónde sería? Que tenga un espacio ideal para poder estudiar, que no sea ni la recámara ni el comedor, que sea, pues si no hay una oficinita, no hay un estudio, bueno, pues un lugar destinado para ello. Incluso puede ser, si la recámara es amplia, se puede acondicionar dentro de la recámara un espacio con un mueble, ¿sí? Donde haya un escritorio para estudiante con una silla ergonómica, ¿sí? Que hoy en día las hay en diferentes tiendas, donde se sienta cómodo y no se esté jorobando, que no sea un banquito donde esté sentado y no esté colocado adecuadamente, ¿no? Sino que sea un espacio ordenado, por favor, que sea limpio, que sea un espacio con solamente cosas del chico, ¿sí? Solamente cosas del estudio, porque si tienen libros, pero tienen también todos los videojuegos ordenados, pues ya quiero jugar, ¿no? Entonces es solamente el estudio, ordenado, limpio, de preferencia sin olores, que no sea muy cerca de la cocina o que no sea en la cocina, porque si el chico tiene hambre, ¿sí? O le podemos despertar el hambre, pues no se va a concentrar, va a estar pensando, qué rico huele, ay, se me antojó esto, ay, ahora me levanto por esto, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ser un espacio donde también no haya mucho ruido, ¿sí? O que se le aísle mientras él está estudiando. ¿Cuál es el horario adecuado? Definitivamente tiene que ser después de comer, ¿sí? Porque llegan cansados de la escuela, ¿sí? Entonces que se relajen, se toman un vaso de agua natural, ¿sí? Que coman y después de comer, entonces, yo no sé, algunos jóvenes y algunos médicos recomiendan que hagan una siesta de 15 minutos, está bien, después de esa siesta, va, sí, haces la tarea, pero no la dejen al final. Después de la tarea, entonces ya puede recrearse en algunas actividades, ¿no? Además, comentan que también los pequeñitos antes de dormir aprenden más, entonces podemos, por ejemplo, reforzar algunas cosas, ya hizo la tarea, pero ya es la hora de dormir y podemos ir platicando, ¿no? El día de hoy aprendiste esto, no te gustó tal cosa, la vamos a reforzar, y desde ahí se les va quedando, ¿no? Sí, siempre que sea para un repaso o un análisis del día a día, está bien, porque si no las tareas que se acostumbran a hacer un día antes y ya por la noche es muy estresante y lo hacen ya nada más para terminar y poder dormir, además de que es bien importante las horas de sueño que tienen los jóvenes, ¿no? Entonces sí deben de tener tiempo, horarios específicos para dormir y dormir, niños, bien. Niños de 10 y jóvenes hasta 18 años, ¿cuál es el rango aconsejable para que ellos puedan mantener un sueño reparador? Híjole, yo creo que unas 8 o 9 horas, ¿sí? Si están más chiquitos, hasta 12 horas los más pequeñitos, ¿no? Pero si no, sí, 8 horas, 9 horas, es importante que lo tengan. Que ellos puedan descansar. Bueno, así pues, ¿a dónde nos podemos acercar para tener este tipo de valoración con los especialistas y cuáles serían los horarios para acercarnos? Así es, estamos ahorita, bueno, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde atendiendo llamadas al 299-3226 en TREC, Trascendencia Empresarial. Ahí estamos realizando esta valoración de hábitos y técnicas de estudio que pueden apoyar muchísimo. O al celular 4432-404301 en horarios de oficina, incluso en la tarde, ¿no? Por ahí en Avenida Universidad 744 estamos ubicados. Ahí con mucho gusto los podemos atender. Podemos acercarnos, muchas gracias. Podemos acercarnos a ustedes con este y otros temas. Ya viene uno muy importante, que es este acompañamiento con los animalitos, con los perros. Ya nos así platicarás. Es, así ya es. Estaremos preparando algo especial. Pero ¿qué otros aspectos podemos trabajar con ustedes?
Bueno, ahí tenemos desde el círculo de lectura infantil, que es muy importante también, la terapia asistida con perros, que próximamente se va a llevar a cabo por especialistas que vienen de México este curso, y bueno, regularizaciones, cine guiado, orientación a padres de familia, orientación vocacional. Muy bien, perfecto, pues estamos ya más cercanos a conocer este tipo de temas con ustedes. Yo les agradezco mucho y que pues ustedes como una organización, como un centro, bueno, tengan la voz de Karina Hernández y que esté presente aquí en Nomás en Sintonía. Gracias, Cari. Un placer y un honor. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Lo esperamos en la próxima. Recuerde que este y otros programas los podrá también ver a través de YouTube. Nos vemos. Por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Diego, gracias por tus ojos, por tus besos y